¡Bienvenidos a ello de Acabos que empiece la puta fiesta! ¡Ya, sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo están mis nakamas? ¿Cómo estáis los nakamas más guapos de todo puñetero Twitch, de toda la comunidad de One Piece y de todo puñetero internet? ¡Guapísimos! ¡Dios! ¡Qué ganas! Desde el lunes que salieron los spoilers, ¿eh? ¡Desde el lunes! Estamos a jueves y yo ya pienso que es martes, pero de dos semanas después. Tito Quinto, no leas el título. Que no lea el título. Tengo un spoiler que yo creo que no es para tanto. Cuando lo veamos diré, este es el spoiler. Yo creo que no es para tanto, sinceramente. No sé cómo hacerlo. No miréis, Vale, ya está. Lo hemos esquivado. En la mini historia sí puedo ver, ¿no? Luffy se pone a regar a un león tras confundirlo con un girasol. Pues nada, oye. Perfecto. Eso no lo hizo Luffy. Eso no lo hizo Roger ya. ¿Me quieres sonar que eso lo hizo Roger? Le chupamos, nakamas. Unas horas antes. ¿Cuál es el plan de York? Así que el gobierno mundial no ha respetado nuestro acuerdo. No solo van tras la vida de la Estela, ellos van a eliminarme a mí también. ¡Ojo! Parece que las cosas cambian. Entonces tengo que cambiar mi estrategia. Hostia, mírala, está ahí con todos los serafines, tú. Por lo tanto, necesito que ustedes me quiten de en medio a cualquier estorbo. Una vez que el domo fronterizo quede sellado, deben matar a todos ahí dentro, excepto a mí, obvio, a la Estela y a los prisioneros en el sótano. Vale, o sea, quiere dejar vivo solamente a Vegapunk original, a ella misma y a los miembros del CP. Entendido. Perfecto. Yo también lo he entendido. ¿Tú lo has entendido, Nakama? Cuando ustedes inicien su matanza, seguramente todos se empezarán a preguntar, ¿quién les habrá dado esa orden? Como soy muy débil, si se enteran que fui yo, será mi fin. Sé que no tengo oportunidad contra los otros Vegapunks. ¡Ojo! Es la más débil de todas. Bueno, claro, es la que vaguea. Estará poco entrenada de esas cositas. ¿Queréis que haga un poco más de zoom? Pero me da cosa, ¿eh? Vale. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mire, no mire, no mire! ¡No he mirado! ¡No he mirado! Tenía que tocar la pantalla para que se quitaran los puntitos. Si toco la pantalla, se va para arriba. De manera que, ese Snake, te pido que me conviertas en piedra mientras ellos miran. Vale. Bien. Por supuesto, una vez que no haya nadie alrededor, me despetrificas. ¡Ay, mira qué mona! No. Ok. Dentro del lago existe un lugar que no debe ser destruido, ¿ok? Te diré dónde está. Que inicie la cacería. Vale, y sale volando cual Power Ranger. ¡Go, go, Power Rangers! Dense prisa, todos suban al barco. ¿Cómo al barco? ¿Ya? Ah, no, serán los robots y las mierdas que hay y los... Eso, esta gente, eso es. Vale, vale, vale. Sentomaru me huele a muerto, ¿eh? Sentomaru me huele a que Kizaru le va a matar. Eso sería muy top. Debemos huir de Egghead. Efectivamente, subid. Subid y huir. Sed cobardes. ¿Qué? ¿A ver qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Pero dónde estabas en Hachinoso? ¿Dónde estabas en Hachinoso, Kurohige? ¿Y qué es de Trafalgar Low? ¿Dónde está Low? ¿Qué está...? A ver, ¿por qué? ¿Qué es esto? Ay, 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 pero ¿qué va a pasar en el jefe? Normal que se vaya a quedar más, Ojara, como un juego de niños al lado del puto jefe. Esto no es... Wilsa, ¿cómo que esto no es nada? ¿Entonces Garp? Low ya lo doy por muerto, por secuestrado, por lo que sea, pero ¿Garp? ¿Os imagináis que está Low en el barco de Kurohige en plan... ¡Eh, qué ha ganado Kurohige! No, la verdad que no lo creo. ¡No, no, Elbaf! ¡Nos lo va a dejar así! ¡Qué hijo de su puta madre! Como te he dicho, esto no es nada, Tito Quinto sigue leyendo. Ya voy, ya voy, ya voy. Es que son muchas cosas, son mucha mierda que procesar. Kiddy Sanks, Kiddy Sanks, Kiddy Sanks, nuevo mundo de Elbaf. Escuchen muy bien, Piratas Kid. Sabemos que han venido por la cabeza del Okashira Akagami no Sanks, o sea, del jefe, ¿vale? Okashira es jefe. Capitán de los piratas Puddle Ballfingers Gartini. Perfecto, anda que no se ha complicado. Tendrás que pasar sobre nosotros primero, no te dejaremos llegar a él. ¡Yero! Parece un mono, tío. Si está siendo poco tolerante, capitán. Tienes razón. Fugar mogo. Su dentadura se ha caído. Hostia, este pavo ya está en las últimas, el cabrón, ¿eh? Los odia mucho, tontitos. Esto es una tontata, ¿no? O eso parece. Qué valiente y osada eres, Jime-sama. A ver, capitán de los piratas, club social, dentadura postiza. Dentadura postiza. O sea, dedos bola. O sea, esta gente son los piratas aliados de Shanks. Dedos bola, dentadura postiza y piratas burgueses. Bueno, piratas burgueses, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Es que ¿cómo se va a bajar esto? ¿No va a llegar otra...? ¿No, otra vez no va a llegar a Shanks? ¿Creen que no les haré nada solo por tener la protección de Akagami? ¿En serio son parte de su flota? Sí, todos ellos son piratas de renombre, no debemos tomarlos a la ligera. Este es el nuevo mundo, ¿entienden? Inútiles o no, no soy de los que distingue a la hora de la verdad. Se la pela. Kid
quiere darse de hostias y a chuparla. Mira, Shanks. Shanks señalando. ¡Oh! Y Dory Brock ahí abriendo paso. ¡Uy! Diles que abran. Mira, justo. Diles que abran paso. Deben hacer la retirada. ¿Este es Shanks? Que abran paso. Que abran paso a Shanks. Shanks quiere darse de vergazos con Kid. ¿De qué habla Okashira? No podemos permitir que ese tipo le ponga un solo dedo encima. A ver, como mucho te puede poner una mano. Dos no. Lo entiendo y se lo agradezco, pero retiren sus barcos. Se la pela. Se la pela. Él quiere darse de hostias. Mira, más piratas aliados para... No le deja de ir. Te vas a marchar, Okashira. Se va cuando por fin pude conocerlo. Ya les había dicho que solo estaba de paso. Puto Shanks, está siempre de paso por todos los lados el cabrón. Me quedé un poco más y miren lo que conseguí. Que este pez gordo viniera detrás de mí. Este pez gordo. Me gusta que le considere pez gordo. No le ningunea. Por eso les pido que abran paso. Retiren sus barcos de en medio. Claro, Shanks al final también es consciente. O sea, quiere decir, toda esta panda de gente serán piratas de... Serán piratas de renombre, pero toda esta gente, por ejemplo, no se ha bajado a Big Mom. Quiero decir, o sea, Kid a todos estos se los baja. Incluso si se lo propone, se baja a todos. A todos de una. A Shanks ya es otra cosa. Vamos a... La verdadera razón por la que quiero enfrentarlo en su lugar es que ustedes son una flota muy débil. ¿Lo entienden? Toma ya. Ah, jaja, lo dice como si nada en voz alta. Y se descojona. Le tienen súper idolatrado a Shanks, ¿eh? Gracias a ti y que nos cobijaste bajo tu bandera, es que hemos podido sobrevivir. Lo sé. Por eso es mejor que se queden al margen de las batallas y que su enemigo sea el tiempo. O Babasan. Que tu enemigo... Qué poético. Qué romántico. Qué filosófico Shanks, ¿no? Que tu enemigo sea el tiempo. Es verdad que al tiempo no se lo puede ganar. Ojalá, deja de vengo. Me encanta la traducción. Deja de vengo. O sea, tú imagínate una señora mayor, porque Obaba-san es abuelita, ¿vale? Tú imagínate a tu abuela, ¿vale? De 85 años, riéndose con Shanks, diciendo: deja de avergonzarme, eres un cabrón. Los gordos. Nunca mejor dicho, por Luke y Ro. Pero los gordos, los peces gordos. Y están tranquilísimos. Okashira, no te preocupes, nosotros nos haremos cargo. Es que no quieren, es que se la pelan. O sea, no quieren que Shanks entre en combate. O sea, a mí me huela que Shanks es un puto Gildarts de la vida, literalmente. O sea, de que tienen que abrirle paso porque allá por donde vaya se carga todo con el haki. O sea, jamás subestimen el ímpetu de los jóvenes. Por algo tiene una recompensa de 3.000 millones. Correcto, me gusta como no lo infravalora. A propósito, ¿ya han sanado sus heridas recibidas tras Wano? Que si están sanos, yo los veo muy sanos y listos para pelear. Ya veo, en ese caso, ¿quién es? ¿Tras Wano? Si no ha habido... ¿Se refiere a Kid? Ah, se refiere a Kid. Bueno, sí, claro, puede ser por Kid, sí. Ya me estaba pensando yo en playa que están los vainas rojas aquí con estos. Que ya me había puesto nervioso, tío, o sea, yo qué sé. O sea, aparece Kurohige en puto Egghead, pues yo pienso, yo qué sé, cualquier cosa. Que está Im en el barco de Shanks, ¿sabes? ¿Hay alguna novedad de Kurohige? Negativo. Solo sabemos que salió de la isla de los piratas. Ya te digo ya dónde va. Estaba seguro que iba a aparecer en Wano. Por eso estaba paseándose por las inmediaciones de Wano. ¡Oh! Es que se van a dar de hostias. Está escrito en el destino. Toma, es toda la información que tenemos sobre el Capitán Kid. Así que es del South Blue. Tal parece que es bribón problemático. Bueno. ¿Cuántos son? He contado 9. Algunos de sus rostros ya los había visto antes en carteles de búsqueda. Normal. Es la tripulación de un puto Yonkou desde hace 15, 20 años. ¡Buah! Hay escena gorda ahí, ¿eh? Eso es un bicho gordo, ¿eh? Me imagino que será hablando o analizando a Kid. Será como lo que está viendo Shanks, supongo. Pero ahí hay un bicho gordo, ¿eh? Quien quiera que sean, me da igual. Es que puto Kid está loco, tío. O sea, es un puto cabeza loca. Encaja bastante con el análisis que hice sobre Kid versus Shanks que podría darse, ¿eh? Damned Punk. A tomar por culo, este es el ataque que uso con Big Mom, más o menos, ¿no? Voy a eliminarlos a todos en 10 segundos con mi... Estás flipado. Estás flipado. ¿Qué rayos es eso? ¿Un cañón? ¿Acaso va a disparar contra todos los barcos? ¡Uy! ¿Has visto la cara de Shanks? Se lo ha percatado con el haki, ¿eh? Se ha percatado con el puto haki, chaval. ¡Esto es malo! ¿Qué pasa, Okashira? Hostia, se ha percatado de que es algo potente. Hagan... Que la flota se abra a los lados. Puto Shanks, el haki de observación, tío. El puto haki de observación de Shanks tiene que sonar. Dory Brogy, cuiden mis espaldas. Esto es una visión. Esto es una visión de... ¡Uy! ¡Puede ver al futuro! ¡Puede ver al futuro! ¡Puede ver al futuro! El daño causado es demasiado. Has visto un mal futuro, ¿cierto?
hostia, todos partidos por la mitad. Shanks, ¿qué vas a hacer? O sea, que es poca broma el ataque de Kid, ¿eh? Es poca broma el ataque de Kid. Me flipa, loco. Me la pone muy tiesa esta. Por cierto, este es el spoiler que tenía. Que se veía la pelea de Kid y Shanks. Es el spoiler que os he dicho al principio que tenía. Que bueno, esto, o sea, que se dé la pelea de Kid y Shanks, como bueno, puede pasar, ¿no? O sea, es normal. Es el único spoiler que tenía. ¡Yeah! Tal como lo supuse. ¿Qué has supuesto, Shanks? ¿Qué has supuesto? ¿Qué has puto supuesto? La madre que nos parió. Os juro que tendría que poner una segunda cámara solo en mis pies, porque estoy así. ¡Hostia, Campo! ¿Qué está ahí? ¿Qué está aquí? ¿Que ha pegado un salto desde su puto barco? ¿Qué va a pasar aquí? Uf, imagen cortada. Nakamas, no miréis a la izquierda. ¿Kamusari? ¿Kamusari qué? ¡Uy, el haki del rey! Hay rayitos, ¿eh? Hay rayitos. Mira, mira la cara ese de Kid, que cojonao. Y ¡Uy! Está atacando y dejando tontos a todos. ¡Se ha bajado el cañón! ¡Ha petado el cañón! ¡Mira la cara de Kid! Como si le hubieran metido un puño por el culo. El puño que le falta a Shanks, el brazo que le falta a Shanks, está en el culo de Kid ahora mismo. Mira esa cara de qué ha pasado aquí, Paco. Cuéntame, madre foca. ¿Kamusari? Su gol de Ratcher contra Odin. ¡Wow! ¡Brutal, brutal referencia! ¡Es el ataque que usó su capitán! ¡Ay, luego que Shanks es malo, tu puta madre! ¡Que es ¡Shanks! ¿Qué coño va a ser malo, mi niño? Hace un ataque en referencia a su capitán, a Roger. ¡Ay, hijo de Kid, Shanks! A ver, por favor, es que. ¿Tú ves esto y dices, ¿cómo va a tener Kid un mínimo de oportunidad de ganarle? Es que, ¿cómo va a tener un mínimo ápice de oportunidad de ganarle, por favor? Es que, de verdad, le ha metido. La ha hecho pupa, ¿eh? Y ha venido de chill el Shanks todavía, ¿eh? Ha venido de chill todavía, nuestro Shanks. Estamos viendo pelear a Shanks. ¿Sois conscientes de que estamos viendo algo que llevamos deseando ver desde el puto capítulo 1? ¡Se lo ha bajado! ¡Pero míralo! ¡Pero míralo! ¡Míralo! Es que está tranquilísimo y el puto Kid en el suelo, que parece que le acaba de caer 400 toneladas de plomo encima. Tanto rona porro en el chapo. Vamos a leerlo juntos, ¿vale? ¿Te parece? ¡Mua! Guapo, que eres guapo. ¡Míralo! Es que está follado en el suelo como cuando Kaido le metió el Raime Haki a Luffy, tío. Incluso Killer San, quien lo intentó proteger, ha caído. ¿Killer? ¿Dónde está Killer? Okashira no se mueve, va a morir. Sí, es que se va. O sea, que Killer se ha tanqueado hostias de Kaido y se ha tanqueado hostias de Big Mom. Shanks, ¿qué clase de monstruo eres? Shanks es el típico tío que de buen rollo mola, pero no lo enfades, ¿eh? Que como le pille un pedo malo, te revienta, ¿eh? ¡A Kagami nos rendimos! ¡Todo! ¡Qué bajada en un momento! ¡Qué recogida de cable, loco! ¡Lo has visto, Roronoa! ¡Lo has visto! ¡Qué bajada de cable! O sea, ¡qué recogida de cable! ¡Un golpe! ¡Un golpe le ha durado! ¡Aquí tiene nuestro Rod Poneglyph! ¡Hala, venga! ¡La mayor recogida de cable de la historia de One Piece! ¡Madre mía, muy hermoso! Siento el poder. Es que siento el poder, siento la presión, tío. Están... ¡Uy, que los van a barrer! ¡Que los van a barrer con el ataque que hicieron en Whiskey, en Little Garden! ¡Capitán, salga de ahí! ¡Y se ha pirado! Pero este tío, el puto Shanks, es el tío más fuerte de todo One Piece. Mira, están preparando un Kamehameha. Hoy me están dando hasta pena. Vale, hoy, enanos, ¿saben? Si apuntan con un arma al hogar de otros, deben estar preparados para recibir el mismo gesto. Bajamos. ¡Mira esto! ¡Pero es que ni es! Vale, ahora aquí. Este día en el nuevo mundo, Elbaf, ¿estás? Captain Kid, con una recompensa de 3.000 millones de berries. No me digas que ha mochao. Junto a su tripulación de los piratas Kid, como fueron derrotados por completo. Con todo su poderío demuestran su fuerza. Shanks, te la como entera. Te la como entera. Increíble. Pero escúchame. Esto me está, o sea, me está sintiendo mal y todo, ¿eh? ¿Ves esto, no? O sea, el barco principal de Kid, el principal barco, el único barco, de hecho, el único barco que tiene, no ha sido roto. Ha desaparecido de la existencia. Se han marcado un Lulusia, tío. Gracias, Kid, por la sub. ¿Te llamas Kid? Kid Cody.
yo tampoco veo una forma de que se salven, ¿eh? Es que no la veo, es que no hay manera de que se salven de esto, tío. Es más, me molestaría que sobrevivieran. Es imposible, o sea, yo qué sé. El título, es verdad, el título. Los piratas del Yonko Akagami. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? De hecho, sabiendo el spoiler que tenía, tampoco era para tanto. Los piratas del Yonko Akagami. Pero bueno, entiendo que es mejor ir con cero posibilidades de todo. Es que me parece lo más normal del mundo que si aparece este hombre en pleno Marineford y dice, vengo a parar esta guerra... Es que me parece normal que no la pare. O sea, que la paren. O sea, ha cogido y es que Sansa ha desenvainado dos cosas aquí. La espada y su polla. ¿Y Kurohige? Poco se habla cómo te la ha metido aquí, ¿eh? ¿Puede ser que no vaya Kurohige? ¿Y si vaya otra gente? Podría ir a Aokiji. Si se encuentran a Aokiji y Kizaru estaría pepino eso, ¿eh? O sea, pobre Kid, tío. Sale cojeando de Wano. Sale cojeando de Wano prácticamente. Pisa Elba Filamocha, tío. Voy a enfrentarme a Big Mom. Pierdo. Voy a enfrentarme a Shanks. No veo a Shanks y pierdo un brazo. Voy a enfrentarme a Kaido. Encarcelado. Luffy, Law, vamos a pelear juntos, no vaya a ser que... Venga, ganamos, hay un poco a trompicones. Pero hemos ganado, por fin. Shanks, ven aquí, que ya ha ganado un Yonko. A chuparla. No es de muy buen dos, sí, pero imaginan que llegue Kurohige tipo Room. ¿Te imaginas que de repente llega Kurohige y dice, ¡ah, Mugiwara! ¡Rum! El fin de este incidente ocurrirá mañana. ¡Mañana está llegando! Antes pensad, yo me tomaba dos Monster por directo viendo el capítulo, pero porque me lo tomaba a 5 de la tarde. Para cuando me iba a dormir ya se me había ido. Ahora sabes quién va a dormir, ¿no? Entre este puto capítulo y los dos Monster. Yo ahora estoy hablando y no sé si parezco alterado o no, pero mi cerebro está el triple de alterado de lo que yo estoy. O sea, mi cuerpo ahora mismo está... rindiendo lo máximo que puede dentro de la actividad cerebral que hay en mi puto cerebro. O sea, es una locura. Goda, yo solo te pido una cosa. Por favor, deja a Kid ahí, en el agua, muerto. Que esté muerto. No alimentes a los haters de One Piece. ¡El One Piece no muere nadie! No lo alimentes. Es que tienen razón los haters. Entre tú y yo, ¿vale? Y los 900 nakamas que estamos aquí. O sea, pero... Por favor, mátalo. Déjalo ahí, como si fuera un pez más, pero muerto. ¿Vale? Por favor. Ya está. Con eso, perfecto. Lo que me alucina de Shanks es el buen rollo que lleva. O sea, Shanks me parece... Uf, qué carismático, tío. Es un personaje, tío, que va de buen rollo, todo el mundo le quiere, jaja, risas, no sé qué. ¿Se pone en serio, tío? O sea, imaginaos que Shanks se pone así de mala hostia, así de serio como en este capítulo, con el bandido de 8 millones del capítulo 1 de One Piece. ¿Qué decir, no? ¿Qué decir? ¡Qué puta locura! O sea, la mitad de mi directo se ha basado en decir qué puta locura y qué barbaridad, pero es que yo creo que es la reacción de todos, ¿no? O sea, yo creo que es la reacción... O sea, nadie se queda indiferente ante este capítulo. Nadie, por lo menos, que valore y aprecie un poco a Shanks... Se queda como si nada. Bueno, eso y lo de Kurohige. Es como, madre mía. La review va a estar guapa, ¿eh? La review va a estar muy pepina, nakamas. Muchísimas gracias, nakamas. Os quiero mucho. Un besazo y nos vemos mañana con muchísimo más contenido. Chao, chao.